El meu gra de sorra és una plataforma de crowdfunding solidària. I gent com esportistes que fan la marató creen un repte que és esportiu però que a la vegada és solidari en termes de que recapten fons i corren per aquesta causa. I al final el que fan és gaudir d'una prova esportiva d'una manera diferent. Proyecto que nosotros hemos elegido, que es la Escuela Esclat, para reabrir un centro deportivo que ahora por motivos económicos y por desgracia está cerrado. ¿Qué quiere decir? Pues una cosa tan sencilla, que ese esfuerzo que todos vamos a desarrollar el día 13 de marzo en la Maratón Zurich de Barcelona no va a caer en saco roto, va a servir para que chavales con una discapacidad, generalmente con parálisis cerebral, pues puedan realizar actividades deportivas. Para ellos, ir a correr una carrera es, bueno, es una cosa muy grande, muy importante, ¿no? Se sienten importantes, que también es lo que queremos nosotros. Siempre comentamos Alejandro y yo que si todo el mundo que no es afectado por una discapacidad, por una enfermedad rara o cualquier tipo de enfermedad, se pusiese manos a la obra a crear cosas, siempre partiendo de algo que le guste, como nosotros. Por eso la transparencia de decir que somos egoístas, ¿no? ¿Por qué? Porque primero he pensado en mí, me gusta el running y a partir de aquí sí que intento hacer el bien para los demás, ¿no? Pensamos que, claro, yo no puedo hacer nada porque yo qué puedo hacer por un niño de África que pasa hambre. Pero a lo mejor sí que te puedes venir un día a correr con nosotros y darle un abrazo a Raquel, a Leila, a Cristian, a estas personas y con tu abrazo y con tu sonrisa ya estás haciendo algo por ellos. Es tener la iniciativa de una casa solidaria y aparte pues entrenar y prepararte para la maratón. Es un reto deportivo para mí y a la vez lo aprovecho para recaudar fondos para la Fundación Esclerosis Múltiple. Porque hace año y medio le diagnosticaron esta enfermedad a mi hermano. Él es socio de esta fundación y, bueno, dije, una manera de conjugar las dos cosas. Tiene que seguir una vida normal, sabiendo que tiene esa enfermedad, pero no te puedes encerrar en que estoy enfermo y no puedo hacer nada, no. Tienes que tirar para adelante. Y esto que yo estoy haciendo le está animando y muchísimo.